Bueno, buenos días a todos. Siendo las 8:41 minutos, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria número 24 del día 2 de septiembre del año 2021. Solamente para que conste en acta, vamos a aclarar que hemos modificado el horario habitual de las sesiones con una serie de actividades que oportunidades del cuerpo legislativo durante la mañana y con las que nos hemos comprometido. Así que bueno, de esta manera vamos a pedirle a la concejal Guada Sebastiano que tome asistencia, por favor. Buenos días, Antamiano Mercedes. Presente. Carol Brunilda. Presente. Castillo Nicolás, ausente con aviso. Juan Sebastiano Ángela, presente. Julián Daniel. Presente. Martínez María Lupilar. Presente. Rosy Raúl. Presente. Inori Leandro. Presente. Charles Víctor José. Presente. Solamente concejal aclarar, que concejal Castillo ha informado que va a ingresar a la sesión un poco más tarde. No. Utilización del artículo 68, tenemos un vecino, Marlon Daniel. Llamamos a pedir al vecino que se acerque. Buen día. Buenos días, Daniel. Comentarte que en el uso del artículo 68, tienes 20 minutos para tratar sobre el tema que quieres hablarnos. Cualquier consulta que deban hacer los concejales lo van a hacer a través de la presidencia. Solamente solicitarte que cuando te presentes, hagas tu número de DNI también, así conste en acta. Gracias. Bueno, buen día, mi nombre es Daniel Mardones, DNI 23-734-358. Les leo la carta que fue confeccionada ayer, dice: de mi mayor consideración, nos dirigimos a ustedes y mediante a su intermedio, a quien corresponda con el fin de realizar el siguiente descargo, para que se me otorgue la habilitación comercial definitiva de mi local para poder trabajar de manera segura. Esta habilitación la otorgaría si se me da una excepción de que establece la ordenanza 183/97 de prevención de incendios. Este pedido ha sido realizado en base a inspección número 2643, en la que se me solicita modificar la puerta. La misma debería abrir hacia afuera sin invadir línea municipal. Esta excepción la solicito temporal, para que se me dé el tiempo de juntar el dinero para poder realizar la modificación que se me pide, ya que necesito trabajar para recaudar, para poder cumplir con lo exigido por la ordenanza mencionada en párrafos anteriores. Sí, Daniel, te voy a hacer una consulta yo. Me gustaría, por favor, si nos puedes decir cuál es tu actividad y cuál sería La actividad es venta de insumos para peluquería, cosmética y peluquería. ¿Y la ubicación? La ubicación es Mayor Garaita, 467. Bueno, según concejal, quiere hacer una consulta. Si sí, tiene la palabra el concejal Curiano. Gracias, señor presidente. No solo consultar, porque han ingresado varias de estas excepciones. Primero, que sepa el vecino que no es un tratamiento inmediato para llevar un par de días, por eso le quiero consultar si es que la actividad la venía realizando, inicia ahora en ese nuevo domicilio, Nosotros arrancamos en el 2019, en diciembre. Después no pudimos trabajar durante el año completo por la pandemia del 2020 y arrancamos de vuelta ahora para poder seguir trabajando, para poder vender lo que tenemos. Y lo que teníamos en su momento lo hacía venta yo, bueno, me subí en mi moto y salí a vender la mercadería y todo, porque no puedes tener nada parado ahí, para poder juntar dinero. Aparte vivimos de eso. Y los costos son muy elevados hoy en día para hacer lo de la puerta, la apertura. Y sacar ya de la billetera unos 90 mil pesos ya no hay. Somos 5 en casa, los chicos, cuesta juntar dinero. Y simplemente no sé. Una prórroga, la cual verán ustedes si se puede o no se puede, si hay excepciones, pero nada más que eso solicito, para poder trabajar. Pues yo tengo una inspección, que es la que se menciona acá, la 2643, y otra actual de hace, no sé, 2 semanas, que no tengo la fecha exacta. Y bueno, fui, hice el descargo, presenté las notas y todo, pero bueno, acá estamos. ¿Querías hacer la consulta? Sí, gracias, señor presidente. No, solo consultar si puedo aclarar el vecino, porque no lo dice la nota, si el local es alquilado o... Sí, es alquilado. Es alquilado. Porque tengo la inversión. Gracias. Claro. Una consulta más, Daniel.
digamos, el impedimento de realizar la modificación de la puerta sería solamente económico. Económico, sí. Muchas gracias. Si tiene la palabra, señor Leite. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Consultar por su intermedio, o mejor dicho, mencionar que si la nota no ingresó en varios, que pueda hacerlo en la sesión de hoy para que sea girada la comisión de Hacienda. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, demasiado, señor Leite. Vamos a consultar con secretaria general. ¿Quién ingresó? Sí, ya ingresó la nota. Bueno, un concejal. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por participar del artículo 68. Obviamente, esto va a tomar estado parlamentario hoy. Seguramente la semana que viene ahora se tratará en comisión y obviamente después se te informará cuál es la resolución que se ha tomado del cuerpo y obviamente consultando al Ejecutivo también, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, tengan un buen día. Gracias. Gracias. Bueno, siendo las 8:47 minutos, vamos a para el concejal informar que se ha sumado a la sesión del día de la fecha el concejal Jorge Castillo. De esta manera entonces le vamos a pedir a la concejal Juan Sebastián que continuemos con la sesión. Consideración de asuntos ingresados, pase a la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Tránsito y Transporte, nota número 524 del 2021, señora Susana Mónica Rocio solicita prórroga para la presentación de planos de la propiedad en calle Chaneto, número 735. Bueno, vamos a poner a consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 580 del 2021, señora Eulalia del Carmen, Valenzuela, solicita la adjudicación de terreno, sitio en Manzana B1, lote 3, sobre la calle Tilcara, entre diputado Fernández y diputado Barone. Vamos a poner a consideración del cuerpo, pasa a la Comisión de Obras Públicas. Aprobado. Nota número 583 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva expediente número 75.825, pavimento calle La Pampa, entre 9 de julio y Tierra del Fuego. Vamos a poner a consideración del cuerpo entonces y pase a la Comisión de Obras Públicas. Aprobado. Pase a Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación. Nota número 576 del 2021, señor Gonzalo Etallo solicita donación de trofeo para organización de un torneo femenino en el complejo La Academia. Vamos a poner a consideración del grupo pasa a la Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación. Aprobado. Pase a Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, nota número 575 del 2021, contadora Patricia Brusco, contralora municipal, eleva dictamen del balance del año 2019 de IANSEP. Vamos a poner a consideración del pueblo pasa a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas. Aprobado. Nota número 578 del 2021, señora Soledad Ramírez, solicita exhibición y condonación de deuda municipal. A consideración del cuerpo pasa a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas. Aprobado. Nota número 582 del 2021, contadora Patricia Brusco, contralora municipal, eleva informe mes de agosto del 2021. A consideración del cuerpo pasa a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas. Aprobado. Pase a Comisión de Acción Social, Salud Pública y Derechos Humanos, nota número 577 del 2021, Nicolás Juan, que solicita un medio de transporte o en su defecto con ayuda de pasaje para finalización del año escolar, la carrera de enfermería en la Cruz Roja Argentina, Plaza Huíscul. A consideración del cuerpo el pase de la Comisión de Acción Social, aprobado. Nota número 579 del 2021, señora Silvia Quiroga, eleva nota número 45 del 2021 y acta número 19 del Consejo Provincial de Discapacidad. A consideración del cuerpo pasa a la Comisión de Acción Social. Aprobado. Proyectos ingresados, nota número 581 del 2021, bloque Partido Demócrata Cristiano, eleva proyecto de ordenanza, estacionamiento, discapacidad. A consideración del cuerpo, aprobado. Sí, por eso lo había consultado. Entiendo que enviaremos este proyecto a Acción Social
o sí. ¿No? Por más conservación del cuerpo, entonces pasa a la Comisión de Acción Social. Sí. Aprobado. ¿Sí? Perdón, señor presidente. Sí, la palabra, si es para estacionamiento, me parece que va ahora. El proyecto que nosotros presentamos de igual tenor lo pasamos a la Comisión de Obras. Si es reserva de estacionamiento, no sé dónde se puede. Sí, no se tiene que ir ahora. Bueno, entonces, si te parece, vamos a cambiar la moción de ingresarlo a Acción Social. Y vamos a respetar la moción de la concejal Caro, la cual la acompaño, y si el cuerpo está de acuerdo la vamos a pasar a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. A consideración del cuerpo, aprobado. Entonces, de esta manera, en la mesa de todo el cuerpo de legislativo, vamos a pasar la nota 581-2021 del bloque de Partido de Democracia Cristiano sobre el proyecto de estacionamiento de discapacidad a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Muchas gracias. Solicito un cuarto intermedio. Acompaña la moción, a consideración del cuerpo, aprobado.